En la primera llegaba Paredes para cabecear. Era Aguirre el que salvaba en la línea. Una situación para mí no exprimida de la forma que el partido lo pedía por Capiatá. Rápidamente respondió Universitario con un remate de media distancia de Manicero. Y anticipando lo que veríamos sobre el cierre del partido, con otro final. El mejor de la cancha, Gómez, desnivelando, llegando por la izquierda, metiendo un muy buen centro. No pudo llegar a conectar de lleno Rengifo. Otro que también avisaba lo que se daría más tarde. Por lo pronto, el propio Gómez, a los 14 minutos, anotaba el primer gol del partido para la crema. Error de Paredes. Sí, que en realidad trata de salir a cubrir el espacio, sí, que estaba muy libre. Sí, sí, el sector de Bonet, al que le costó relevar todo el primer tiempo a la defensa de Capiatá. El gran problema que tuvo el equipo de Gavilán en la primera mitad de este partido. No tenía descarga por ese juego de pivot que hace muy bien Rengifo y por eso eligió el remate. Aquí sí Rengifo fue bien centro delantero para aprovechar lo estático de Medina. Hay un leve contacto con Irala, aquí lo vamos a observar. Para mí no llega a ser infracción. Fue livianito lo del mediocampista. Esta fue en el cierre del primer tiempo. Para mí adelantado Noguera. Define. Fue magnífica la respuesta. Aquí vamos a ver. Es clarísimo el offside del jugador que ingresó justamente en la primera parte por Ledesma. La respuesta de Cáceda. En el segundo tiempo se quedó Universitario. Regaló pelota y terreno de forma peligrosa y lo iba a pagar con el descuento justamente de Gamarra a los 24 minutos del segundo tiempo. Vargas, que fue reemplazado en el equipo peruano, todavía se lo ve desde lo físico con algunas dificultades. Sí, aquí está el gol. Buen centro abierto de Razábal, la baja muy bien de Nicho Pérez para que Gamarra ponga el 1-2. Sí, yo imagino partido de vuelta quizás con Figuera como titular en el mediocampo. También, ¿por qué no?, con el panameño Quintero por la derecha. Sí, Estrada no funcionó mal igualmente. No, quizás falló a veces apresurándose en la definición de alguno de los ataques. Bueno, después de ese gol fue el momento de mayor duda Universitario en la noche de Capiatá, que sin embargo no logró inquietar mucho más a Cáceda. Esta fue muy buena de Gamarra. Esta pelota se fue muy cerca, increíblemente cerca del palo izquierdo. Y a 7 del final, en una contra, en una muy buena recuperación en campo propio, al igual que en la jugada del primer tanto, Manicero fue el que la inició, el que abrió hacia la izquierda para Tejada, que reemplazó a Rengifo en la parte final. Control de derecha del propio Manicero, orientándolo a ese remate que además se desvía en Paredes y que terminó descolocando Medina. Ganó bien Universitario 3-1.